Debido a la restricción del servicio de agua potable en Trujillo durante 14 días, el gerente regional de salud, Aníbal Morillo, recomienda a la población tomar las medidas preventivas para evitar casos de dengue. Aquí el que se desplaza no es el zancudo, la enfermedad lo desplaza en las personas, eso quiero que entiendan. El dengue lo desplazamos nosotros las personas que estamos enfermitas y vamos a casa de familia, ahí zancuditos nos pican y empezó. Sostiene que a pesar de las bajas temperaturas, el dengue sigue presente, pues el número de fallecidos subió a 33. Obviamente se ha incrementado, pero están dentro del rango permitido. La vacuna es la que te previene de resfríos complicados, influenza y sobre todo neumococo, lo más importante, en poblaciones vulnerables, gestantes, niños, adultos mayores y pacientes con hipertensión, diabetes o con cualquier otra comorbilidad. Respecto a las enfermedades respiratorias agudas, Morillo mencionó que se ha producido un ligero incremento, por ello vienen reforzando las jornadas de vacunación contra la influenza.